Fue muy loco lo que pasó porque estaba leyendo, esperando que salga, y me compenetré en la lectura y de repente Dante viene acá y me hace como un bufido, ¿no? Y a mí se me dio como que... A ver, sentí como que me está diciendo, che, mirá a la mariposa. La miré y estaba saliendo justo. Y ahí Maite la está ayudando a que despliegue las alas porque cayó del suelo. No sé si es normal, pero bueno. Hasta donde vimos siempre tienen que estar sujetas de algo para desplegar las alas tranquilas. Pero ahí le estamos haciendo un soporte. Y de a poco vas tirando las alas. Ahí la dejan, ahí me parece va. Creo que ahí se está acomodando mejor. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo Diario Huerta. Es el único momento en el que voy a aparecer. Después van a hacer todo registro desde que la mariposa pone el huevo hasta que sale de la pupa. Estas escenas son la continuación del último video de mariposas que hice, que se llama El estado de las cosas, que si no lo viste, te invito a verlo, te dejo el link acá arriba, y cuando terminas de ver este, si querés, ves ese. Y bueno, lamentablemente esta mariposa no lo logró, la hemolinfa, que es el líquido que tienen en el abdomen, y después lo vuelcan, lo llevan a las alas para desplegarlas, parece que no lo pudo desplegar, no sé bien qué pasó. Y bueno, no logró sobrevivir. Para los que no conocen Diario Huerta, esto es un blog, no es un tutorial de cómo criar mariposas, pero les puede servir, porque logramos un buen registro desde el inicio hasta el final, digamos, de todo el proceso de cambio de oruga a mariposa, así que creo que les puede servir. Hay algunas cosas como el tema del mariposario, o las características de la asclepia o la oruga monarca, o también algunas características que tienen las mariposas como benéficas para el huerto. Eso están en otros videos, así que las paso de largo, y si quieren después van a ver más videos respecto a esta temática. Y si bien aprendimos mucho de mariposas y orugas, siempre hay más que aprender, así que si alguien sabe algo más, en los comentarios sean bienvenidos. Entonces hasta acá llego, les quería hacer la presentación y bueno, los dejo que vean todo lo que fue la experiencia de conseguir, digamos, que las mariposas pongan huevos y hasta que eclosionó y salió la mariposa. Ven, ahí estira la espirotrompa. Bueno. Cuando hablamos de observación hablamos de esto. Yo estoy acá al lado de la mariposa y la estoy viendo. Ahora recién estoy hablando nomás, pero es no hacer ningún ruido. Y ahora les voy a mostrar. Ahí está, ¿la ven? Que abre. No sé qué está haciendo, porque la cola, que no me acuerdo cómo se llama el nombre ahora, creo que es el abdomen, no lo tiene oculto, no lo muestra. Dos huevos. Allá ese puntito es un huevo. Y Maite me dijo que puso otro. Ahí está. A ver. Ahí está el otro. Ese puntito es otro huevo. Así que vamos a tener que tener cuidado porque acá están sus depredadores naturales. Si recuerdan que acá había asclepias que tenían muchas orugas de monarca y no sabíamos por qué habían desaparecido, acá está la respuesta. Acá nomás tenemos un avíspero. Pero lo vamos a dejar porque si no las molestás no pasa nada. Así que las vamos a respetar. Y las orugas, bueno, las cuidaremos por otro lado. Bueno, ahí está, ahí se ve. ¿Ven? Eso si no me equivoco es una avispa parasitaria. ¿Ven? Que ahí se puso en esta asclepia y creo que está parasitando pulgones, porque veo que como que le inyecta algo a los pulgones. Perdón el foco, pero está siendo difícil hacer foco con todo este escenario. Acá hay otra. Ahí está, ¿ven? No sé si llegan, estoy seguro, pero no sé si llegan a ver. A ver si me escapo. Está por ahí. Bueno, no importa. Ahí está, ahí anda. ¿Ven que hay algo moviéndose? Eso, si no me equivoco, es una de las avispas que parasitan. De hecho ya acá, por acá abajo, hay una oruguita de monarca nueva. Ahí, ¿eh? Y por ahí tendría que haber más porque puso varios huevos. Puso 4 creo, 5 huevos. No sé, pero entre 3 y 5 puso. Y no los encuentro. Y acá, esto, ¿ven ahí? Que algo está moviéndose. Eso, ven que está buscando en las clepias, está buscando algo. Ahí está otra vez la mariposa dando vueltas. Se está yendo. Me voy a apurar y voy a meter la maceta dentro antes que la parasiten a la oruga. Bueno, después de un día de una cosecha sorprendente, casi todos los días, bueno, todos los días de cosecha son así, pero esta vez encontramos que nos habían salido bien algunos nuevos cultivos, así que estamos muy contentos y como estarán viendo, tenemos más orugas. 3 oruguitas más. Y esta vez vamos a tratar de que salga bien y además de poder estar en el momento en el que salga la mariposa de la pupa. Y es un buen momento para cerrar esta temporada poniendo a prueba el mariposario. Así que mañana manos a la obra. ¿Tienes compañía, Mike? Bueno, ya hicimos un lateral y tenemos que hacer 4 más de estos. ¿Qué hiciste, Nachito, acá con las maderas? Un gallinero. Si ven ahí, eso es un gallinero. Está genial. Una habitación. y les presento nuestro mariposario. Mirá, mirá, Mai, una monarca quiere entrar al mariposario. Ese es el nuevo mariposario que le estuvimos ya poniendo algunas ramitas que tiró la araucaria para que después la planta trepadora se siga trepando. Y acá tenemos el otro que se hizo una selva con el pasto, así que vamos a tener que trabajar. Miren, zapallar, es un zapallar ahora esto. Y este mariposario hasta que explota, y acá tenemos que cortar, el pasto para terminar de dejarlo bien. Bueno, mi caña que se metió adentro y también la higuera. Tenemos que ver si la vamos a cortar o qué, pero tiene muchos higos, sería una pena. Así que vamos a ver. Y terminar de preparar todo para traer las mariposas acá y que finalmente esto cumpla su función. Miren esta señorita que ya se está comiendo todas las hojas prácticamente. No dejó nada. Y en cualquier momento hace la pupa. Así que a estar atentos. Cleopatra le puso Maite. ¿Por qué le pusiste Cleopatra? Porque es una monarca. Ah. Ahora entiendo. Bueno, igual acá tiene otra. Tiene otra asclepia y atrás no, digo, afuera hay un montón de asclepias más. Sigue comiendo. A ver, ¿dónde están las señoritas? ¿Cuáles son los nombres, Nacho, de las orugas? Ahí hay una. Ay, sí, mira, ¿verdad? Ahí hay una. ¿Cómo se llama? Una está ahí. Ahí hay una. ¿Cómo se llaman las orugas? Bebé. Mira, este Lois. Sí. Y este bebé. ¿Dónde está? Acá. Ah, ahí abajo. El Pope. Ahí está el otro. ¿Y este cómo se llama, Nacho? Pope. No, puede enfermarse. No la toque porque puede enfermarse, o está bien. No las toqué. La señalé nomás, pero no la toqué. Bueno. Y se están comiendo todo. Todo, tal cual. Se están comiendo todo. Pelaron. Igual todavía hay más asclepias, sí. No pasa nada. Y la idea es ya pasarlas al mariposario. Mañana me encargo de. Mañana, sí, hija, me encargo de limpiar bien, terminar el mariposario y bueno. Las pasaremos al mariposario. Además porque hoy había ¿cómo se llama? La monarca. Había una monarca más dando vueltas, así que puso más huevos, seguramente. 3 maripositas más. ¡Ay, cuidado, Chloe! Deja el maíz colorido, che. Estos son los maíces coloridos que sacamos hace unos días. Y por acá hay más. Me parece que hay alguien que se cansó de comer, dijo ya estoy satisfecha y se va a empupar. Miren, se quedó quieta me parece porque me escuchó hablar. Son reactivas al sonido. A veces hablamos y de cerca o gritamos y se mueven. Pegan como un salto, entre comillas, salto. Ya se alejó de la planta y eso es muy probable que sea porque va a empupar. Ya, mira, no me voy a. Bueno, está pensando eso, recalculando. ¿A dónde vas a ir? Bueno, podemos estar largo rato acá, me parece, hasta que se decida. ¿Qué estás viendo, Chloe? Una oruga. Eso. ¿Una oruga? Uy. Se está moviendo, ¿verdad? Se está moviendo esa oruga. Está tratando de llegar al palo. Oh, eres una botana. Vamos, vamos, que te falta poco. Esta vez vamos a registrar el camino. A ver si la ven ahí. Estaba... Bueno, se comió casi toda la planta. No, casi toda no, dejó acá abajo. Pero es raro que deje de comer. Cuando deja de comer y se aleja de la planta, porque va a empupar. Y está ahí en un palito, ¿no? Subiendo. Está moviendo la planta. ¿Se comió toda la planta? ¿Estás feliz? Ya está feliz. ¿A dónde se está yendo? En una planta. No, claro, está buscando algún palito copado. ¿Dónde está? No, ahí te vas a caer, es muy frágil, es un pasto eso, muchacha. Muchacha. No puede igual. Muchacha, eres un... Oh, eres un gusano más. Oh. ¡Has caído! Armamos un artifundio improvisado porque una se nos perdió, nos distrajimos y parece que se fue a hacer pupa y no sabemos por dónde está, así que como todavía no terminamos el mariposario, estas dos las pusimos acá y después vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver si mañana terminamos el mariposario y si no, bueno, ya quedarán acá. Bueno, ahí Maite siempre descubre todo ella y esta es la segunda de las monarcas y está poniendo, ven que se está moviendo, bueno, está poniendo el hilito, no sé qué sería, la seda, no sé el término técnico, pero del cual se agarra después para empezar a hacer la pupa. Pero ven, ahí está como tejiendo, ¿no? Algo se parece. Bueno, la versión antropocéntrica de esto que está haciendo de este gente. Ahí se ve como algo blanco. Que es el que está haciendo la sujeción, digamos, de la cual después va a colgar. Acá se va a hacer la segunda pupa. Y la otra está ahí. ¿Dónde está? Ahí. Ahí está la otra. Si la llegan a notar... ¿La acerco para que se vea mejor? Ven ahí, está haciendo la pupa. ¿Ven? La oruga ya se está convirtiendo en haciendo la pupa, está haciendo el capullo. La casita donde va a salir la mariposa. ¿Ves? ¿Tiene algo verde? ¿Lo ves ahí? Ahora hace una casita verde. La oruga se pone dentro de la casita verde y después cuando sale, sale hecho mariposa. Mariposa. Comió todo el bebé. Ahora es verde, ¿viste? Este momento es único. Esto es la casita de la mariposa, ¿ves? La oruga se pone dentro de la casita. Está armando el capullo para después convertirse en mariposa. Ah, o a comerse. No, no, ¿cómo se va a comer? ¿Vos te comerías una mariposa? ¿Cómo que sí? Mirá que genial. Ahí se está haciendo uno de los tres puntitos. ¿Cómo se llaman esos puntitos? Tenían un nombre. Porque crisálida se le... Crisalis viene del latín crisalis, que es dorado. Dorado. Porque todas las crisálidas tienen algo dorado. Un puntito dorado. O de griego, creo. No sé, alguna de esos venía. Bueno, o bien el trapo sucio, porque era un trapo para lavar, estaba con las cosas para lavar, pero de repente, bueno, ya que estaba sucio me iba a secar las manos y siento algo como raro, como sólido, y encontramos la oruga perdida. La oruga perdida, en busca de la oruga perdida. ¿Vieron dónde estaba? Así que bueno, tenemos que ver dónde ponerla ahora. Y vamos a ver esta cómo anda. A ver. Ya cuando empieza a perder brillo y se pone más blanquita. Y encima además se empieza a ver, se transparenta un poco. Esta mañana ya sale. Puede salir más tarde igual, pero es raro. Seguramente mañana porque suelen salir a la mañana. Pero ahí se ve que... no sé si se llega a notar bien, pero ya se nota el ala. Se nota que perdió brillo. Bien, estoy acá, son creo que cerca de las 4:30, cerca de las 5 de la mañana, y nada, estoy haciendo tiempo, viendo videos en YouTube, y lo que estoy esperando ahora, porque vine a tomar agua y ya sabía que se estaba poniendo negra y está re negra, y en cualquier momento sale, es muy probable que salga a la mañana. Pero la última vez no estaba tan negra cuando yo la vi bien temprano y se puso negra rápido y salió al rato. Y ahora esta está muy negra. Tengo un problema porque la cámara no es una buena toma, no hay buena iluminación. Mi cámara no sirve tanto para zonas como... ahí está Iki, con poca oscuridad, si bien se la rebusca, pero bueno, esto también es negro, no se va a ver mucho, y yo quiero sacarla cuando... quiero tomarla, quiero capturarla cuando se abre, porque ya en otro video la agarré saliendo, pero no cuando se abría. Quiero agarrar esa toma. Ay, Dios mío, no sale más, me estoy cayendo del sueño, no sale más. Y está ahí nomás, o sea, me voy a ir al baño, voy a hacer algo, y algo que voy a necesitar hacer algo que me haga salir de acá 2 minutos y va a abrir, va a salir. Bueno, no sé si se nota mucho en la cámara, pero ya se puso transparente, ya dejó de estar negra la pupa y ahora está transparente. Se nota bien la mariposa dentro, quizás, no sé, en la cámara si sí se nota bien porque estoy un poco a trasluz de este dispositivo que le armé, le puse papeles ahí para dar un poco de reflexión en la luz, o sea, la luz se pone a pensar. Es un chiste malo eso. Y... como decir, iluminar un poco esta parte que... bueno, la mariposa decidió subirse, hacer la pupa en un trapo. Esto es un trapo de la cocina. Y ya, así que bueno, me las tuve que arreglar con esto. Tiene toda la pinta de que está por salir. No sale más. No sale más. Sepan que me va a pasar lo siguiente. Me voy a quedar sin batería. La de adentro. ¿Qué? Es una señorita la de adentro. Ah, la de adentro ya salió, me dice Mike. Me voy a quedar sin batería porque esta batería dura 20 minutos, quizás un poco más. Y la señora no va a salir cuando yo me quede sin batería. O cuando me quede sin batería, o cuando Dante venga que le haga mimos, o no sé. Pero va a salir cuando yo no esté viendo que está saliendo. De hecho, ahora que estoy hablando estaría buenísimo que salga, pero no sale. Y se supone que por ahí iba a salir ahora y me iba a hacer quedar re bien, pero no salió. Mientras espero que la muchacha salga, pero no sale. Y ya son las 9:09. Y así, no me tomé ni un café. Bueno, igual no estoy tomando café al desayuno, pero... nada, ¿qué estoy haciendo? Hablando y esperando. Vamos a seguir esperando. En algún momento tiene que salir. La otra ya salió como hace media hora, un poco más. Y esta fue la primera, no sé, vaya a saber. Cada una tiene su tiempo. Lo que sí, cuando se abre te agarra una emoción. Es casi como, no sé, es difícil de describir, pero es muy emocionante. Muy bien, 9.26 y no sale. Está saliendo, está saliendo. ¿Está saliendo? Está saliendo, sí. Wow. Que esta vez salga bien, por favor, la otra salió bien. Encima hay otra dando vueltas ahí. Está saliendo más fácil. La otra, ¿te acordás que ahí tuvo que hacer mucha fuerza para salir? Sí, mirá. Esta salió fácil. Se agarra de cosas. De la misma crisálida, sí. Se va después de... Me escucharon. Y me ayuda la pupa a darme cuenta que... Mira, ahí pasó otra para atrás, ¿la viste? Ahí está de vuelta. Más que la que soltamos antes. Sí, hay dos, mirá. Hay dos, hay dos. Se están encontrando. Una es la que soltamos. Una es la que soltamos, seguro. Si había una y ahora hay dos. Sí, ya está. Ah, mirá. No creo que se note en el video, pero está moviendo el abdomen para bombear el líquido hacia las alas. Sí, después se nota, después se nota, porque para ahí la pantalla nunca se ve tan nítido, digamos. Además con esta luz que está nublada. ¿Ves? Claro, mira, no está liberando ese líquido. O sea, es tipo como que el líquido que le sobra lo tira, algo así. Claro. No sé. Bombeando el líquido hacia las alas, y la va expandiendo, ¿ves? Que ya están más liquidas. Sí, mira. Ahí está. Se está tirando la sala, ¡ay, genial! Avisale a la hermana. ¡La cuyo rompió! ¡Acá, Chloe! ¿Y esa mariposa? O Mirko, no sabemos. ¡Mariposa! ¿La mariposa, viste? ¡Vamos, Renata! ¡No, vamos a ver las alas, vamos a verlas mover! ¡Ay, sí! Vamos a liberar una mariposa. Vamos, una de las mariposas que salió. A ver, abren la cajita y se va la mariposa. Así. Bueno, así. Para que la veas, porque si no te va a tapar. Vengan acá, vení, Chloe. Hay que ver si sale con la para que todavía no sale. Bueno, te perdés de abrir la mariposa. Nacho, abrilo vos. Abran la tapa de la caja si la mariposa sale volando. ¿Eh? Despacio, despacio. Bueno, dejala, no salió volando, pero ahí está. ¿Viste? Qué mariposa. Bueno, ya va a salir. Bueno. ¿Viste? Todavía está entrando en calor. ¿Qué es eso, Chloe? Está transparente. ¿Mira qué? Una mariposa, ¿sí? ¿Qué es eso, Chloe? Se fue volando. Se fue volando. Mira, May. A ver. Tenemos más orugas ahí. Sí. Ahí está repleta esta planta. Está bien, no me hizo foto. Ahí está, a ver, una. Acá. Dos. Tres. Cuatro abajo. 4, 5, 6, 7 y 8. 8 orugas. Bueno, esta asclepia no se va a aguantar todo. Así que es un buen momento para terminar el mariposario.